detengan el potente andar del sol. Déjalo ser la noche que creo que soy. Ojalá no venga el amanecer. Ojalá no venga el amanecer. Y empezamos este programazo con este bellísimo tema de la agrupación Inara, con una mezcla de un poco de rock, música celta y, por supuesto, música muy, muy folclórica, muy estilo, muy folk rock, para empezar este gran programa aquí en Paradoja Roja. Vamos con la siguiente canción esta noche, que es de la agrupación Color Noise, y la siguiente canción se llama Time. For those of you with heart conditions, or who are with young and impressionable children, we ask that you turn around in your seats or leave this auditorium. Thank you. Thank you.
Bueno, y teníamos a la agrupación Color Noise con este gran tema, con un estilo muy progresivo, muy interesante. Y espero que les esté gustando bastante este especial que les trajimos con mucho cariño para especial voces For femeninas those of you with heart conditions, or who are with en young. esta noche de martes, ya que el martes anterior tuvimos muchos problemas técnicos y se nos dificultó muchísimo hacer la transmisión, pues esta vez con mucho gusto les traemos la repetición correcta y con todas los videos completos del programa. Y bueno, contarles un poquito al respecto de lo que ya hemos hablado en los primeros dos programas de Paradoja Roja. Paradoja Roja existe por una simple razón. Este es un programa el cual está interesado en destacar música nacional. Entonces, pues a nosotros lo que nos encanta es compartir con ustedes música que es nacional y, por supuesto, saludar a todas las mujeres, a todas las chicas que están haciendo música, a todas las personas que les gusta componer, compartir música para este valioso público costarricense que tenemos muchísimo hecho en casa. Y pues, por supuesto, este servidor Jason Aguilar se los trae. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hacer un estreno de la agrupación Síntomas del Viaje. Ellos nos traen una canción, así es que espero que les guste muchísimo. La canción se llama Luz, Oscuridad. Espero que sea de su agrado y esto es Síntomas del Viaje. Ahí les va. Siempre a gritar enfrente de mi alma, hoy te intentas refugiar. Cargas con la sombra que heredaron tus recuerdos al pensar. Llagas semiabiertas de esperanzas que te has vuelto. Oh,
Bueno, y les traíamos este bellísimo tema, este gran estreno que tenemos aquí en Paradoja Roja de los amigos y grandes artistas de los síntomas del viaje. Son grandes intérpretes con este tema que se llama Luz y Oscuridad. Bueno, pues contarles al respecto un poquito de nos trajo en este disco. Nosotros los habíamos tenido acá en el programa y por eso le damos un gran hincapié, un saludo para Dani, que nos presentó un poquito de cómo fue que ellos efectuaron esta obra, muy reciente, está fresquita para los que quieren escuchar música bastante, bastante bien trabajada, bien elaborada. Esperamos pronto seguir en contacto con los compañeros. Y esto es para que ustedes busquen el álbum Tiempo Paradójico. Aquí les muestro la portada de su disco para que lo busquen en su reproductor favorito. Y bueno, entonces vamos a continuar con este especial. Vamos a ir con la siguiente artista. Ya tuvimos a Color Noise y también tuvimos a Inara. Y ahora vamos a traerles un artista más que se llama... Bueno, son artistas, por supuesto, estamos hablando de las voces femeninas. Vamos con Half Tangerine y eso se llama High on You. Espero que les guste. I need
Bueno, y teníamos a la agrupación Half Tangerine con un video bastante, bastante polémico, ¿verdad? Bastante abriendo bastantes paradigmas de nuestra realidad. Y pues bueno, aquí está parte de lo que también simboliza esas voces femeninas dando esa presencia con Half Tangerine. Y les recomendamos su álbum, el Nothing Until Finished, para que escuchen a su agrupación Half Tangerine. Bueno, ¿qué más les podemos contar al respecto de lo que sigue? Bueno, las voces que he seleccionado para este programa fueron de forma aleatoria, no han sido seleccionadas de una forma de preferencia. Entonces, pues es importante a destacar que hay muchísimas mujeres compositoras, muchísimas mujeres productoras, y eso es lo que hay que darles espacio. Hay que darles un espacio también, junto que ya nuestra escena por sí sola está un poquito escondidita ahí, pero tenemos muchísima cultura underground que hay que mostrar. Y bueno, y hay unas que no son tan underground. Por ejemplo, estas Half Tangerine sí tienen muchísimo espacio y ya han estado bastantes conciertos y pues se han tratado de radicalizar en diferentes países, como otras de las agrupaciones, ¿verdad? Que podemos dar ejemplo. Y bueno, vamos a ir con la siguiente canción esta noche. Vamos a cambiar un poquito más la nota, vamos a irnos un poquito al rap y esto es Nakuri con esto que se llama Necesario. Pa 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 p
Bueno, les traíamos este movido tema para cambiar bastante los géneros. Hemos ido desde el folk, un poco el progresivo, otro poquito con un synth rock, un synth pop con half tangerine y ahora con un poquito de de hip hop, de rap, un poquito más movido con los estilos modernos y electrónicos que se han logrado mezclar en los recientes géneros. Y bueno, aquí les dejo la portada del disco del álbum Vía para que ustedes se entretengan a escuchar a Nakuri. Que dicho sea de paso, Nakuri va a estar en el Rock Fest. Entonces, para aquellos que les gusta el rock, bueno, no sé cómo tiene que ver Nakuri con el rock, pero bueno, ahí la lograron poner en el festival. Entonces, para todos aquellos que les guste el rock y quieran disfrutarlo, ella va a estar por ahí presentándose en vivo en la Guásima. Entonces, bueno, vamos con la última canción. Bueno, y se nos acabó el programa, pero si a ustedes les gustó, háganmelo saber y yo les continúo dando el especial para todo el mes de marzo, lo que resta, el otro programa también de Paradoja Roja con especial de voces femeninas, que es en el que estamos esta noche. Y bueno, vamos con la última canción, una artista súper nominada en los premios ACAM, tuvo tres premios de los ACAM, y vamos con Malí, esto se llama Rotten Legacy. Brought down the world, down the world.
Y qué maravilla de tema, qué belleza de tema logramos escuchar gracias a Mally, que nos dejó este discazo el año pasado. Bueno, ella tuvo todos los premios, de hecho, desde el 2021, para la triple premiación que tuvo para los premios ACAM, no es para menos, con tremenda música. Estamos hablando de una mezcla entre lo que es el jazz, el rock. Por momentos se siente hasta música un poco folk, o sea, se siente una mezcla muy, muy, muy particular. Y por supuesto, la voz, o sea, esa voz, esas voces femeninas que yo quería destacarles para ustedes en este programa de Paradoja Roja especial para las mujeres. Quiero felicitar a todas las mujeres porque en sus manos está muchísimo talento, en ustedes está muchísimo de lo que el mundo puede cambiar. Y yo soy de los que lucho para que igual tanto hombres como mujeres tengamos las mismas oportunidades, que no aprovechemos nuestras ventajas que tenemos cada uno, sino para ser iguales, ser iguales y ser idénticos en todo lo que se pueda, inclusive en el arte, porque en el arte es donde siento que hay muchísimo potencial. Las voces femeninas son excelentes productoras, compositoras, creadoras, diseñadoras, artistas. Todas esas mujeres son importantes y, por supuesto, las mujeres son las que dan la vida, y entonces tenemos que darles muchos, muchos más agradecimiento. Y por supuesto, estas mujeres que escucharon ahora son las que les dan vida a mucha arte, a mucha de nuestro talento. Y bueno, pues esto fue todo en Paradoja Roja. Mis realmente agradecimientos para todos los que se quedaron viendo todo el programa. Recuerden seguirnos en nuestro siguiente programa. Aquí por Voces por Media Calle, que sería el canal virtual donde estamos también compartiendo vía muchos más programas. Recordemos que también tenemos programas de historia, tenemos programas de educación, programas de emprendimientos, muchos, muchos otros temas más, temas de salud, de belleza, y aquí pues que les traemos un poquito de entretenimiento y también de estudio, de análisis, para que escuchen un poquito de nuestras propuestas nacionales, incluyendo hoy a las mujeres, que es importante para este mes que celebramos el Día de la Mujer y también ya llamado el Mes de la Mujer. Entonces, pues sin más, esto fue Paradoja Roja, su servidor Jason, y nos vemos entonces para el próximo programa. Pura vida y hasta luego. MVM.